al canal. Hoy estamos acá en el centro de Oslo, la capital de Noruega, y vamos directito a un supermercado turco para comparar los precios en relación con lo que sería un supermercado noruego. Así que vamos a ver qué nos encontramos acá. Que disfruten el vídeo. Acá estamos en el market turco. Vamos a empezar a ver estas diferencias. 9,90 la manzana grande. Gala. Y una cosa que me sorprendió bastante fue las aguacates de abocado. Palta. Está en 5,90 y es la palta Hans. Acá está otra que es un paquetito de dos en 16,90. La verdad es que sí está un poquito costosa. Esto está muy repleto porque la mayoría de las personas compra acá. A ver, la naranja está en 14,90. Son naranjas grandes, más o menos grandes. La mayoría de las personas compra acá, entonces por eso está repleta. Una cosa que me gusta mucho acá es la cebolla. Por ejemplo, esta es la morada, que siempre es más costosa. Y este está en 26. No sé cuánto pesa, pero deben dar por los más de 2 kilos. Fácil, más de 2 kilos. Eso por acá. Y esta es la cebolla normal blanca. Igual está en 26. Y también es un costalcito que debe pasar fácil los 2 kilogramos. Entonces eso está muy bien acá. Acuérdense que en Kiwi, en el supermercado turco, está un paquetito en 16,90 de 4. Acá está la zanahoria, 16,90, que es la bolsita de 1 kilogramo. Por acá tenemos el pepino, está en 9,90, ya sabemos que lo empaquetan así, en uno. Y acá está la paprika igual, está en 9,90, y ya sabemos que esta de 2. Acá tenemos también cosas que hemos visto muy costosas, por ejemplo esta lechuga, que es la romana, está en 14,90 acá. Y a ver lo que es el brócoli y el coli, acá están en 12,90 y está muy buena calidad, está muy limpio, muy bonito, y 9,90 el coliflor, que también está muy limpio, está muy bonito. Acá está el camote, 14,90. Acá está la patata, que es muy buena acá en los supermercados turcos. Es blanca y está en 9,90 el kilogramo. Acá tenemos tubérculos como por ejemplo okumo, creo que es esto, 39. Esto es tubérculo de yuca, 34. Apio, no, esto es okumo también, 59. Acá tenemos el repollo, miren la diferencia. En el kiwi estaba mucho más de 15, acá está en 7 y el morado está en 14. Eso, a ver, acá hay otra papa más pequeña abajo, otra batata, 24. Y plátano verde, 24. Alcachofa, 22. Lechuga americana, 9,90. A ver, la uyama está, esta chiquitita está en 16. Y esta que está cortada en trozos está en 22. La cebolla granel blanca, 29. Y la cebolla granel morada, 12. Acá está la cebolla, la mallita que vimos en Kiwi, que la vimos en 16,90. Si no quieres comprar la grande o a granel, acá está en 11,90 coronas noruegas. La remolacha o betarraga está en 14,90 coronas noruegas. Por acá tenemos col de Bruselas en 22,90 y es un paquetito así de 400 gramos. Es difícil tomar video acá porque está muy repleto y muchas personas no les gusta que los tomen en video. Por acá está, por ejemplo, perejil. El paquetito está en 11 y es un paquetito, es un paquetote grande. Miren esta gran diferencia, el ajoporro del puerro, acá está en 32,90, siendo que nosotros lo habíamos visto, se acuerdan, 44,90 en el mercado, en el otro mercado,
en el mercado noruego. Sí, acá está el cebollín o cebollita de verdeo. Está en 11,90. Creo que acá está un poquito más costosa. Y esto es lo que les quería mostrar. 19,90. Y es todo esto. Y en el kiwi está 14,90. Solamente 100 gramos. Esto por acá, a ver. Sí, son cosas, las cosas que más necesitamos. Por acá podemos ver que venden las ensaladas así en paquetitos. 14,90, 24,90. Entonces, vean cómo está esto de repleto. Está realmente repleto. Acá están los espárragos. Esta bandejita de 200 gramos está en 59. Esta otra también está en 59. A estos champiñones están en 69. Y los champiñones acá no los voy a mostrar porque son mucho más costosos que en el mercado noruego. Y el calabacín está en 29,90. Ají tenemos. Eso sí es muy costoso acá, 129. Y es picante. 89, 49. Esta es la berenjena por unidad. No, está en 32, pero ellos la empaquetan por unidad. ¿Ves? Ellos la empaquetan por unidad, pero está en 32 el kilogramo. Y una cosa muy importante, el tomate. El tomatito cherry acá está en 36,90. Y el tomate normal, que es este, que es muy grande, está en 39,90. Acá vamos a mostrar un poquito la fruta. La pera está en 14,90 coronas noruegas. La sandía 15,90 y el melón normal típico 19,90. Acá tenemos otra manzana que ya la vimos anteriormente, que es la gala, y está en 9,90. A ver qué otra cosa podemos mostrar. Papaya, por allá la ven, 59,90. Y vamos a ver las frutas más delicadas. El coco, 12,90 la unidad. La frutilla, morango, fresa, 32,90. Y nada, son grandísimos, pero solamente tiene 9 la cajita. Arándanos, 9,90. Y las uvas, 16. Así estamos por acá. Acá el limón sí está bien. Este es el limón brasilero, 29,90. Y el precio normal del abocado, 16,90. Mango, aquí está más barato, 9,90. Y a ver, el ananás o la piña está en 16,90. Ok, acá estamos en el mercado, el supermercado turco dentro. Y vamos a ver algunas cosas porque esto está repleto y es muy chiquitito. Por ejemplo, acá podemos ver esto, que es típico de Latinoamérica, 39,90. Es panela, papelón, piloncillo, creo que se llama en México. Entonces acá sí lo podemos encontrar, está repleto de verdad. Acá esta mayonesa es de Nestlé y es muy buena. Es 49,90. En cambio la Hellmann la podemos conseguir en Kiwi en 39,90. Y es la chica, es como esta. Es como esta. Entonces vale más la pena comprar aquella, que es un kilogramo. A ver, acá estas cosas, por ejemplo, los quesos y embutidos son muy costosos. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad musulmana compra acá porque todos estos productos son halal, aptos para el consumo musulmán. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estos chorizos. Vamos a ver solo una repasada, no los quiero mostrar aquí. 139 coronas noruegas y son solamente 6. Así que medio kilo. Así que estas cosas de verdad acá no las voy a enseñar porque son muy 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 costosas. Acá están los quesos turcos que utilizan para los borek y esas comidas típicas de Turquía. Y acá están estos quesos que no voy a mostrar de verdad los precios porque son muy 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 costosos y no vale la pena. Incluso mira el azúcar, 24,90, es azúcar noruega. La mantequilla, mira, de verdad es que ni siquiera tienen los precios. Y dicen que cuando las cosas en los supermercados turcos no tienen los precios, entonces no debes comprarlas. Vamos a echar un vistazo rápido acá a la salsa de soya. Y voy a
a recomendar solamente una. Y es, a ver, esta, que es barata y está en 44,90, pero si vamos a ver las pequeñitas, 34,90, claro, pero ya es diferente porque es original. Eso por acá. Acá están los sazonadores. No veo Maggi, estuve viendo antes de tomar el video, pero no veo Maggi. Y por ejemplo, este, vamos a ver el más grandecito. Este creo que es el más grande, sí. Está en 16,90. Este es de pescado y este es de carne o pollo, no lo sé. No, este es de pollo y este es de carne. 16,90. Esos son los sazonadores. No veo la marca Maggi, pero está Knorr, que también es bien popular. Y este creo que trae dos. Sí, ay, no estaba enfocando, creo. Este creo que trae dos. No encuentro Maggi y no está el precio de ese que trae dos. Acá está el atún, tampoco está el precio. Ni el, a ver, no. Sí, el precio del atún 24,90 y de las sardinas 17,90. O sea, en realidad son pequeños. Eso, y acá, bueno, ya esto no es importante. Acá estamos en los granos y aquí sí es que hay variedad porque la gente del Medio Oriente y los turcos comen muchos granos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este, 44,90 las rojas y 34,90 las blancas. Esto no sé exactamente qué es, 34,90. Ah, acá está el arroz, 54,90. Esto es de 2 kilogramos. A ver, los granos negros, 39,90. A ver, acá vamos viendo lo que más es, como lo que más se usa en casa. Y acá están de estas marcas también, que estos son como, creo que son enteramente turcas, 39,90. Estas son las más populares, son las más populares. Y acá están en grande, en grandes, 74,90. Este, el grano negro muy popular en Latinoamérica, 39,90. A ver, 39,90. Esto, que es para los popcorn, palomitas de maíz, cotufas, cabritas, como las conozcan, 16,90. Eso por acá, pero acá sí hay mucha variedad. Ah, una cosa, harina de maíz, que es muy consumida en Latinoamérica, está en 36,90. La vez pasada vi diferentes marcas, pero ya esta vez no. Y así se ve más o menos esta parte. Vamos para el pasillo de las pastas, ya creo que para como terminar, porque como les digo, acá esto es muy repleto y acá viene toda la comunidad musulmana, entonces saben que es delicado tomar vídeos a niños y a chicas con hijab, chicas musulmanas, no está bien. No me dicen nada, pero no está bien de mi parte hacerlo. Trato de no tomar a nadie en mis vídeos. 16,90, por ejemplo esta. La pasta siempre va a ser costosa en Noruega, siempre, de verdad. 11,90. A ver, vamos a ver otra por acá. Áncara, 9,90. El medio kilo. Esta es la más popular acá, que lleva muchísimo. 9,90. Áncara también. Áncara. A ver, esto aquí por la pasta. Esto también es muy popular, que comen muchísimo. 9,90 el kilo. Creo que aquí va ganando la first price de kiwi. Me daría la impresión. Una cosa, a ver. Eso por la pasta, o sea, no. Tampoco es que hay mucha variedad de pasta, ¿no? Y esta es como mixta, una cajita mixta, en 26,90. Tiene de pasta de vegetales y pasta normal en cinta, pasta de huevo. Acá están los huevos y vean como que son de, son L, large. Y miren el precio,
65 coronas Noruega y son 30. Están los huevitos de corne, 24 coronas Noruega, 34,90. Ahí te lo voy a pasar rapidito. El galón de 3 litros está en 99,90 y de 5 litros está en 184,90. Entonces vean, la diferencia es tremenda con kiwi. Y de esta manera llegamos al final de este video. Primero que nada, quiero darte las gracias por tu apoyo, por estar acá. Espero que este video haya sido de utilidad para comparar y ver la diferencia de precio. Yo recomiendo siempre, en muchos aspectos, el supermercado turco. Pero ya queda de ti juzgarlo con los videos anteriores. Te invito a que en el próximo video me acompañes a conocer un centro comercial o mall muy cerca de Oslo, Noruega. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.